La verdad no me quise meter el video. ¿Por qué pedo? ¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a un nuevo video. Ahorita estoy pues con una exploración urbana. Vamos a ver qué encontramos en este lugar. Estoy con mis compas. De la pa. Aquí con... Soy Irvin Ávila. Con Emanuel, bro. Yo Iván Oliver. Pues acompáñanos a ver qué se arma. Pues compañero, ya estamos a unos 5 minutos de llegar al lugar. Pues cuentan que en el tiempo de la revolución en esta parte llegó hasta acá la guerra, a tal punto de que las personas que traicionaban las llegaban a colgar en nuestros árboles. Entonces pues estamos a unos 5 minutos de donde se dice que los colgaban, y dicen que la noche se puede llegar a ver algunas sombras o algo así. Vamos a ver qué encontramos. Chili, chili, boom, sacro, glasas, cariye. La neta sí está muy solitario este lugar. Por ejemplo, mira hacia atrás. No se ve ni madres. Voy a ver, apaga la luz. No se va a ver ni nada de todo. Por eso, para que vean cómo se ve. No se ve ni madres. La neta está cabrón, pero no me violen ahorita. Eso me prende. Pero todavía no llegamos al lugar, todavía faltan como unos... Vamos con el charco. Me falta un buen rato para llegar allá, pero... A ver, sale. Está el Irvin, Ávila. Irvin, saluda mi video. ¿Qué tranza? Estamos aquí grabando un ratillo con el 14. Ya no soy así, güey, ya nomás me acuerdo. ¿Qué? ¿Te escuchaste, no? Sí, sí, güey, movieron las ramas, ¿no? No, güey. No, o sea, para afuera. ¿Qué es eso? No, güey, pero no. Es que no, pero se acabaron, compañeros. Verga, güey. ¿Sí? A ver, hay que voltear hacia los árboles, güey. Uy. Cámara, ¿para tú has escuchado algo de esta leyenda? Dime. Sí, al chile sí. Que pues allá escuchaba que ahorcaban a las personas. Ajá. Ahorcaban a las personas y todo ese pedo, y pues ahí se quedaban, y de hecho pasamos en la noche y se veía gatos ahí negros así parados. Chao. Oigo. ¿Tú, mi querido camarógrafo 2, tú sabes algo de esto? ¿O nunca lo has escuchado? No, bro. ¿Nada la de verdad, eso? La verdad, yo no había escuchado nada de eso porque casi no vengo por estos rumbos, pero yo creo que sí hay algo, ¿no? Algo, una pizquita, algo interesante, ¿no? Pues se escuchan un poco de ruidos, es lo que la neta nos está sacando de sí, pedo un poco. Sí, está sacando de pedo, se escuchan ruidos, pero... Supongo que son animales. Supongamos. Supongamos, si no... ¿Quién sabe, güey? Si no, agua. Pues ya mañana me despertaré en el concierto de Valentín y Elizalde. ¡No mames, qué asco! ¿Tú, Temo, ¿tú has escuchado algo? Dime. No, pero no, yo no sé. ¿Nada de esto? Y mi segundo invitado del canal, Ervin, ¿tú has escuchado algo de esto? Pues yo sí he escuchado como así rumores que... Que van pasando carros, se te apagan. Ajá. Y como que intentas encender y no. Después de un rato ya como que se empiezan a oír ruidos y se empiezan como a pegarle al carro, y ya después ya de un rato como que se pasan y ya arranca. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Yo sí he escuchado esa leyenda del carro que se apaga o que se va de reversa, no he echado bien, pero sí está cabrón aquí, como que pues está bien solitario, la neta. Sí, está súper solitario, y aparte se escuchan un chingo de ruidos. La verdad no sabemos si son como animales o qué hay, porque hace rato escuchó rechinar algo. O hay almas. ¿Quién sabe? ¡Un puerco! ¿Qué caches, güey? Que el puerco ya no, pendejo. No. O sea, olviden eso. Sarcasmo. Hombre. Continuemos con esto. Pues compañeros, acabamos de llegar al lugar donde se dice eso. Estamos aquí enfrente exactamente, donde se cuenta eso de que se pueden llegar a ver la sombra de las personas que sacrificaban, que no sé, que eran traidores a lo mejor, y los ahorcaban. Se cuenta que en estos árboles se llega a escuchar hasta el movimiento como de un lazo colgando, o muchas veces llegan a ver las sombras. Eso es lo que cuentan, espero no nos encontremos nada, o a lo mejor sí, a ver qué pasa. Este árbol es donde se cuenta esa leyenda. Pues solamente hemos escuchado muchos ruidos. Pues cuentan, como les comento, que se escuchan como el lazo cuando llega, caen los cuerpos, se llega a escuchar como el lazo. Pero pues no nos hemos encontrado con nada.
este camino. Vamos a ver qué más encontramos, qué escuchamos. Y va a ver si podemos captar algunas cosas que sean interesantes. Compañeros, pues estamos a punto de entrar a la segunda parte. Pues vamos a ver qué encontramos. Nuevamente se sigue contando la misma historia, como les conté, que ahí pues, había personas que las colgaban cuando, en tiempo de la revolución. Vamos a ver si nuevamente volvemos a escuchar algo o encontramos, o a ver qué vamos a ver. Estamos recorriendo la última parte de la, bueno, de este video. Estamos checando que pues estamos escuchando demasiados ruidos. Hemos escuchado como, pues es que más que como balazos, no sabemos. Se ha escuchado que se mueven muchísimo las ramas, pero es algo chistoso porque pues no hay nada de aire. Entonces, pues todos nos quedamos como preguntando, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Pero, confiamos en que todo va a salir bien. Porque, pues, la verdad no me quise meter el video. ¿Por qué pedo? Mames, güey, ¿qué pedo? 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 Pero pues ya llegamos a un lugar como más tranquilo, ya hay luz, hay más movimiento y pues nos creemos un poquito más seguros. De todos modos, espero que se suscriban a mi canal, les den buen like y aquí están todos mis compas. Está Iván. Yo soy Jesus. Yo soy Irvin Ávila. Yo soy Manuel, conocido como la Zorra Bros. Pues cámara, compañero, espero que... Bueno, les voy a dejar su Instagram acá abajo para que los vayan a seguir. Y igual a mí, y nos vemos en el próximo video.